Bienvenidos a Coronavirus y lo que usted necesita saber. Esta es la sesión número 12 de Ayuntamiento. Estamos escuchando por parte de las agencias de salud pública a lo largo de la bahía y muchas organizaciones sin fines de lucro. Muy buenas noches, soy Darren Michelle, el director ejecutivo de NorCal Public Media, y yo soy Adia White, asistente a la dirección de noticias de NorCal Public Media. El gobernador Gavin Newsom anuncia nuevas regulaciones en cuanto a reunirse en iglesias e ir de compras. Vamos a hablar con un representante de la organización de cómo empoderarse en la comunidad. ¿Qué es lo que estamos viendo al frente de la pandemia? También vamos a hablar sobre los recursos disponibles para las personas que están en necesidad. Darren. Estas reuniones de ayuntamiento le dan la oportunidad de que usted haga las preguntas que quiere hacer sobre la salud pública y las preguntas que usted tiene en su mente. Usted puede someter las preguntas a través de nuestro sitio en el internet, norcalpublicmedia.org, /coronavirus. El próximo martes es nuestra última sesión. Por favor, utilice el formulario en nuestra página del internet y díganos, ¿cómo usted quisiera que demos seguimiento conforme vamos avanzando en ese proceso de la coronavirus? También recuerde que este programa está siendo interpretado en vivo en español en La Mejor 104.1. Sintonícese. A continuación, una organización que se llama Trabajadores de Salud y el Empoderamiento de Ellos. La organización está representando más de 200 empleados en el área de la bahía. Vamos a hablar con la doctora Jennifer Fish, reportando desde las líneas al frente. Adia White, la entrevista. ¿Podría explicarnos usted lo que usted considera que es protección adecuada y lo que usted ha visto hasta ahorita? Sí, claro. Si hablamos de protección adecuada, vemos las regulaciones de la CDC y es bien interesante ver cómo los profesionales de salud tienen un sentir diferente que las personas en general. Ellos pueden decir que están siguiendo las líneas de la CDC, pero nosotros nos sentimos completamente diferentes al respecto. Primero que nada, es porque las guías o los reglamentos del CDC se consideran inadecuados para muchos de los trabajadores de salud. Y también porque lo deja al criterio del empleador elegir las pólizas que ellos deseen. De acuerdo al CDC, muestra detenidamente la forma preferida de proveer equipo de protección personal a una persona que va a estar enfrentando a un paciente con COVID positivo o con la enfermedad. La máscara es el N95 o un respirador más elevado. La otra forma que se puede ver es lo que es aceptable. Es una alternativa aceptable. Y es lo que vemos acá, que se puede hacer si no hay suficiente equipo de seguridad, si se acaban. Entonces usted puede empezar a utilizar los tapabocas o máscaras para la boca que no sean N95. Nuestra preocupación es que en el norte de California no tenemos escasez. Nuestros números han estado bastante bajos. Hemos tenido 2 meses para prepararnos con todas las provisiones. El condado tiene una gran cantidad de equipo personal, pero aún así no se están utilizando de la mejor manera o de la manera más segura, de acuerdo a los detalles de CDC. Cal OSHA tiene guías o regulaciones similares que dice que la forma más adecuada para cuidar a una persona o tratar a una persona que tiene COVID positivo o está con la enfermedad, necesita la máscara N95. Pero a veces eso no se puede cuando se escasean los recursos. Ok, entonces lo que usted está diciendo es que no solo los trabajadores de salud no están utilizando N95 si están en un piso que tienen los pacientes con COVID o los que están con COVID positivo, no tienen las N95, eso es cierto. Es que sí, porque no solo son las enfermeras y el personal. Por ejemplo, en Kaiser,
ellos no les están proveyendo a las N95, las máscaras N95, pero él dice, usted puede traer su máscara, entonces el empleado tiene que traer su máscara, y ahí es donde ve las cosas inadecuadas que están pasando. Bueno, y tal vez se lo dan nada más a los doctores o a las enfermeras, pero ¿qué tal con las personas que hacen la sanidad de los cuartos, las personas que limpian los baños? Todas estas personas están también expuestos, y los que están entrando y saliendo de esta área, y ellos están expuestos y pueden traer el virus. Otra cosa que yo añadiría a esto es que los demás trabajadores o los trabajadores que hacen transporte de cosas, como los técnicos quirúrgicos o los técnicos en radiografías, las personas que asisten a las enfermeras, la mayoría de ellos vienen de las comunidades que conocemos, comunidades de color, y sabemos que el virus ha alcanzado estas comunidades mucho más. A lo largo del país lo estamos viendo en nuestra propia población. Es un porcentaje más elevado que otras comunidades. Entonces, no estamos protegiendo a todos nuestros trabajadores que están directamente poniendo en riesgo a esta comunidad. ¿Hay alguna otra cosa que usted nos quisiera decir de por qué es importante para cada una de las personas en la comunidad de que los trabajadores de salud y de primera línea estén protegidos correctamente? Bueno, sí, en mi mente, si usted tiene un modelo, es decir, sus números están bajos, como están en nuestro condado, están subiendo y van a subir un poco más rápido porque estamos relajando las restricciones. Entonces, conforme vamos abriendo y los números van subiendo, tiene usted que tener sistemas en su lugar para los trabajadores de primera línea. Como por ejemplo, donde estamos en el mapa que nos da el gobernador Newsom. La primera etapa, protección del personal de salud. Y veo que no está pasando. Primero que nada, porque los trabajadores de salud están siendo infectados. La doctora Mays reportó en la reunión de ayuntamiento con Mike McGuire el 20 de mayo que inicialmente teníamos 25 a 30% de infección en trabajadores de salud y era a raíz de viaje. Pero ha subido. Y es bastante alto comparado que solo somos 7% de la población. Y si no protegemos a nuestros trabajadores de salud, nos volvemos un foco de la enfermedad. Si uno se enferma, no solo no puede trabajar y ser parte de la fuerza de trabajo, sino que se tiene que quedar en casa y puede correr el riesgo de infectar a otras personas. Y eso exacerba o empeora la cantidad de infecciones que podemos tener. También es importante saber que cuando hablamos de equipo de protección personal, un artículo que tratamos de publicar de cosas que han pasado cerca de nosotros, no preocupa el sistema de salud pública, que no están adecuados las pruebas, los exámenes. Okay, nos sentimos que estamos incrementando el número de exámenes que se han incrementado. No solo eso quiere decir, eso puede ser que hemos tomado la prueba, pero también hay una diferencia entre cuándo le hacen la prueba y cuándo recibe los resultados. En algunos casos puede ser rápido, 16 horas tal vez, pero en otros casos puede ser una o dos semanas para recibir resultados. Y entonces tiene que estar en cuarentena mientras está esperando. Entonces eso no es adecuado. Por ejemplo, podemos seguir el contacto, pero no tenemos un apoyo para el aislamiento, las personas que están aisladas. Por ejemplo, tenemos esas preocupaciones antes de reabrir, son los sistemas de protección personal, los exámenes, y qué es lo que quiere decir la capacidad de hacer exámenes. Y también equidad en la salud. Tenemos que poder tomar, hemos estado cuidando a los pacientes que están a mayor riesgo o más vulnerables en las clínicas comunitarias. Hemos visto un incremento por esas inequidades. El condado ha puesto junto a un grupo que se llama Latinx, una fuerza de trabajo, pero ellos solo se han reunido una vez, pero pueden decir que ya se formó. Entonces, ¿qué papel están jugando estas personas en la comunidad? Mencionó usted apoyos cuando uno está ahí en aislamiento. ¿Cómo se siente usted que han dicho que Sonoma State puede ser un lugar para aislamiento? Yo pienso que es insuficiente de acuerdo a
al conocimiento que yo tengo. Ahora bien, puede que yo no tenga todo el conocimiento del caso. Tengo entendido que usted no puede ser admitido en un lugar de cuidado alternativo si usted padece una enfermedad mental o si utiliza alcohol o drogas. Si usted tiene niños, piense en las mamás solteras, papás solteros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no van a entrar en aislamiento y tal vez no van a preferir no hacerse la prueba porque no tienen quien les cuida a los hijos. También nuestra comunidad inmigrante, trabajando con el condado, no van a dejar a sus familias para aislarse en un lugar. No hay mucha confianza, se preocupan de inmigración y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que no se está sirviendo a todas las comunidades. Es una excelente idea. Pero si no estamos activamente llamando a las personas que están en espera de sus resultados para preguntarle, mire, ¿cómo está obteniendo sus alimentos? ¿Necesita que alguien le vaya a traer este mandado o comida? ¿Cómo le podemos ayudar? Las personas en su casa siguen cuarentenados. ¿Cómo le podemos ayudar? Hay un lugar, una organización que se llama ISOCARE, que ha estado tratando de llenar este espacio y está formado de voluntarios. El condado no ha sido abierto a colaborar con nosotros en este aspecto. Es una gran pieza de esto que se está que no está presente. Bueno, creo que mucha gente que está trabajando con el público es bien diferente la idea que el público tiene a lo que es la idea de trabajar con las personas que están enfermas. Nos puede dar una idea de que cómo es un día en su vida. Bueno, pienso que la experiencia cambia de día a día. Si no sentimos que se nos está protegiendo adecuadamente por nuestro empleador, vamos a sentir estrés, ansiedad, insomnio, nos vamos a sentir desesperanzados, enojados y todo sube, sube, sube. Ahora, yo puedo ir a mi institución y sentirme completamente segura. Bueno, dentro de lo que cabe sentirme segura. Siempre cuando uno está cuidando de un paciente que está enfermo, tiene temor de lo que no sabe. Mi esposo y yo los dos trabajamos en primera línea. Nos ponemos a pensar qué pasa si nos morimos. ¿Quién va a cuidar de nuestra familia o nuestras amistades? Entonces hay un poco de temor, pero yo puedo sobrepasar eso porque yo sé que mi institución está tomando cuidado de mí. Y entonces me hace sentir valiosa y segura. Cuando la gente lleva preocupaciones a sus autoridades y son silenciados, callados, en cuanto al equipo de protección personal, eso es extremadamente desilusionante. Y por ejemplo, ven todos los mensajes en en los medios públicos de que los trabajadores de salud son héroes y todos. Es como que le dan una patada en el estómago, pues, porque no se siente así, no se siente así. Conforme las cosas se van abriendo, los lugares van abriendo y la gente está saliendo este pasado fin de semana, comiendo afuera, disfrutando nuestros parques en el condado. Tal vez se sienta como que ya salimos del peligro y estamos más seguros. ¿Tiene usted algún mensaje para las personas que tal vez se sientan seguros ahora que las cosas están empezando a abrir? Sí, claro. Yo les diría, manténgase vigilantes y ustedes tengan cuidado de no relajar sus medidas de prevención, su higiene personal. Mantenga la distancia social, no se reúne en grupos, utilice las tapabocas o máscaras. Hay una gran pregunta sobre que si es importante la máscara. Absolutamente opino que es muy importante. Y esté consciente que cuando usted se está protegiendo, se protege a usted mismo, a su familia y a la comunidad. Esto no se trata de poner restricciones en la gente, quitarle los derechos o libertades. Esto se trata de unirnos como comunidad y de tratar de cuidarnos los unos a los otros. La otra parte que yo le diría es que el COVID-19 no distingue de dónde viene, a dónde trabaja, a qué se dedica o a qué círculo social pertenece o si es blanco, negro, moreno. COVID ataca a todos. Y la razón por esta desproporción en nuestras minorías o comunidades pequeñas es por la
disparidad social que ya existe en nuestra comunidad. Pero si no nos cuidamos de las personas que están más vulnerables, esto se va a regar con más facilidad a un nivel más elevado y nos va a afectar a todos. Nadie está completamente seguro en este tiempo. Tenemos que mantenernos con cuidado. Utilice sus tapabocas o sus máscaras, lávese sus manos y mantenga la distancia social y piense en su comunidad. Nosotros nos comunicamos con Kaiser Permanente en relación a el equipo personal. Y ellos nos mandaron una información diciendo, la verdad es que pensar que no estamos proveyendo nuestro personal con máscaras y con todo el equipo protectivo personal no es correcto. Les estamos proveyendo todo lo necesario. Es lo que ha sido establecido para los hospitales en California. Ahora, no podemos asegurar la integridad del equipo protectivo personal. Usted puede leer la carta de Kaiser en norcalpublicmedia.org. A continuación, vamos a hablar con la doctora Sundari Mace, que es la directora de salud pública para nosotros, que está aquí para contestar nuestras preguntas cada semana. Doctora Mace, gracias por estar. Gracias por tenerme. Empecemos con el número de casos. Bueno, más o menos 5.8 millones a nivel mundial, 750 mil muertes. Nosotros tenemos 1.6 millones en los Estados Unidos. California tiene como 100 mil casos aproximadamente, más o menos 33.057 muertes. Nosotros tenemos en el condado de Sonoma 289 casos activos, 222 recuperados. Hemos añadido algunos casos en la última semana y podemos platicar más al respecto. Ahora, en el área de la Bahía, Alameda está en primer lugar con un poco, casi 3,000 personas infectadas. Y al norte de este condado, en Solano y en Marín, 517 casos. La otra cosa, en la comunidad Latinx se ha aumentado a 69% en la comunidad Latinx y 25% en los que se describen como no hispanos. Usted mencionó que se han incrementado los casos. ¿Me puede decir cómo se ve la cosa? Sí, claro. Estamos haciendo una investigación de contactos. Hemos investigado los contactos. Entonces, tenemos más de 200 casos nuevos en la última semana. Tenemos como 40 casos por cada 100,000 personas en la población en las últimas semanas. Y esto es porque estamos haciendo mucho seguimiento de los contactos. Familias que son numerosas y hemos encontrado que muchos de estos casos se han iniciado en lugares de trabajo. Por ejemplo, agricultores, en los viñedos, en reciclamiento. Lugares específicos donde están trabajando trabajadores esenciales. Es parte de lo que vemos, pero también estamos viendo más casos de transmisión comunitaria. Así de repente. Estamos tratando de dar seguimiento a dónde ha estado expuesto, a dónde ha ido, a dónde fue. A veces es difícil porque tal vez no pueden acordarse de cada lugar en el que han estado en los últimos 14 días. Pero hay más casos generales y más en la comunidad. ¿Y cuál es su plan? Continuar los exámenes. Yo pienso que los exámenes y la evaluación están encontrando a las personas rápidamente. Estamos haciendo muy buen trabajo dar seguimiento a los contactos. Lo que necesitamos es a las personas, una vez son diagnosticadas, darle el lugar alternativo para que se recuperen, porque los que se quedan en casa están contagiando a las personas que viven en casa y tal vez a parientes cercanos. Entonces necesitamos el aislamiento, irse a los lugares, a los sitios alternativos de recuperación. Y en el trabajo, por supuesto, estamos tratando de diagnosticar esos casos y sacarlos de trabajo lo antes posible. Cuando habla de lugares de trabajo, ¿hay alguna restricción si alguien padece de una restricción de salud? Sí, en los lugares donde se están haciendo los exámenes, pueden venir, se les puede poner
oxígeno o algo así. Ahora bien, si una persona está muy grave de COVID, tiene que estar en un hospital. Personas con problemas de salud mental no pueden estar en los lugares, sitios de alternativos. Ok, dice, entonces, ¿qué sugiere usted? Posiblemente va a ser en los lugares donde reciben pacientes. El gobernador Newsom habló algunas restricciones adicionales en cuanto a barberías, también para ir a comprar en persona. ¿Qué quiere decir esto para el condado de Sonoma? Estamos ya en este paso. Estamos viendo la información, los datos, y viendo el incremento de los casos en las últimas semanas. Y luego, solo el viernes, abrimos algunos de los restaurantes en las áreas de patio afuera. Y también para las vinaterías afuera. Y también ceremonias religiosas que se puedan llevar a cabo sin salir del vehículo. Ahora también tenemos para poder recoger o ir a traer cosas a ciertas tiendas, nada más a la acera de la calle o a la acera del lugar. Y viendo que se han incrementado unos números, vamos a esperar a ver cómo esto resulta para proteger a la comunidad. La orden del gobernador se aplica a diferentes condados de diferentes tamaños y diferentes capacidades de exámenes. Estas órdenes son para que cada condado pueda ver estas órdenes, analice la información y hagan decisiones de aquí a futuro, desde Los Ángeles hasta el norte, los condados pequeños. Ahora bien, las personas que son dueños, como por ejemplo de barberías, ¿tiene usted algún mensaje para ellos? ¿Están felices que van a poder abrir? ¿Tienen una idea del día en el que se va a abrir? Yo diría que estamos monitoreando esta información muy cercanamente, viendo los casos que se están añadiendo, a dónde están pasando, cuántos hemos podido o se pueden aislar, qué porcentaje es dado a la transmisión comunitaria. Ha pasado todo esto desde la última relajamiento de restricciones que ha habido y estamos viendo que eso es el caso. ¿Cuántos casos tenemos dentro de las poblaciones vulnerables? Las personas que no tienen vivienda o que viven ingresados en una sala de rehabilitación. Tenemos suficiente equipo de protección personal, camas de hospital. Entonces, son muchísimos factores los que estamos viendo. En cuanto a la capacidad de exámenes, ¿nos puede decir un poquito más? ¿Cuánto tiempo toma en recibir un positivo o un negativo cuando se hace el examen? Positivo, los resultados positivos vienen rápido, muy rápido, porque se supone que se deben reportar inmediatamente. Queremos informar a la persona inmediatamente para aislarlos lo más pronto posible, que no infecten a otros. En otros casos puede ser hasta 72 horas. Teníamos una semana hace algunas semanas atrás, cuando no era nuestro laboratorio, eran otros laboratorios. Pero si no recibe las noticias rápido, son buenas noticias, pero también es bueno recibir los resultados. Eso también es para los laboratorios del condado. Oh, rapidísimo, 24 horas usualmente. En el peor de los casos, 48 horas. Todas los que son casos de prioridad se mandan al laboratorio del condado. También queremos hablar un poco sobre el monitoreo de las comunidades vulnerables. ¿Nos podría decir un poco si hay algún avance con las casas de rehabilitación de ancianos? Sí, hemos hecho mucho en esta población. Lugares de rehabilitación para las personas de tercera edad. Hospice, que es el cuidado paliativo, y las personas que viven sin vivienda. Hemos encontrado pocos casos en casas de rehabilitación. Dos empleados y dos residentes en un lugar se aislaron y se hizo la investigación de los contactos. ¿Cómo encontraron este caso y a dónde? Fue a través de conocer los contactos, dar seguimiento a los contactos cercanos, y eso lo descubrimos el fin de semana. ¿Qué han encontrado ustedes en relación a los exámenes? Hemos encontrado que en nuestro condado 20% de nuestros casos, que tal vez ya empezó a bajar porque está trabajando
20 25% de los casos estaban los trabajadores de salud y se ha ido bajando, disminuyendo en las últimas semanas. La mayoría de ellos han sido a causa de viajes, a conferencias o eso así. Se ve alto, pero pienso que es porque estas personas se están moviendo, yendo a diferentes estados, conferencias, diferentes lugares de trabajo, localidades. No parecía que la transmisión estaba dentro del lugar de salud donde ellos trabajan. No hemos encontrado ni un solo caso en nuestros albergues para las personas a las personas que viven en nuestros albergues. Ahora, estamos pasando pruebas a las personas que viven en sus campamentos, pero sí hemos encontrado a las personas que han venido de otros condados. No puedo identificar de qué condados son, porque no sé exactamente, pero no era población que reside aquí, sino que habían venido, lo cual es bueno porque quita la transmisión. Posiblemente ya para ahora ya completaron su aislamiento. Quiero hablar un poquito más de abrir relajamiento. ¿En qué momento ponemos en movimiento las restricciones del estado que ya vimos? Nuevamente le digo, estamos viendo los números, cómo se incrementan a lo largo del tiempo, el porcentaje de casos que pasa en nuestras poblaciones vulnerables, de acuerdo a la capacidad de los exámenes, cuánto equipo de protección personal tenemos, nuestra habilidad, cuánto podemos dar seguimiento a los contactos que han tenido esas personas. Todo eso se toma en cuenta cuando nosotros vamos a aflojar las restricciones o apretar las restricciones. ¿Hay alguna cosa que se está acercando a que se relajen estas restricciones? Bueno, los casos han incrementado en los últimos, tal vez 14, en los últimos 14 días. La cantidad es que se ha incrementado más o menos 40 personas por cada 100 mil. Bueno, y sí, se han abierto diferentes playas y cosas. ¿Cuándo se esperan los resultados de estas pruebas? Si hubo transmisión de persona a persona durante este fin de semana que acaba de pasar, esperamos un par de semanas para ver resultados. Por eso es que estamos esperando. No, no se recomienda hacer cambios drásticos después de este fin de semana. Creo que ya me contestó esta pregunta, pero tal vez tenga algo que añadir. ¿Cuál es la fecha oficial para abrir salones y barberías? Cuando dicen, nosotros ya estamos aprobados para abrir, ¿qué cree usted de eso? Bueno, este es el punto. El Estado ha dado una luz verde para poder abrir estas instituciones, pero la intención del gobernador es permitir a los condados individuales que accesen su situación local, antes de abrir estos negocios. ¿Y por qué no llegamos a un punto alto de abrir negocios? Bueno, es que es como un rebote. Sabemos que hay un gran daño a la economía. Las personas están perdiendo su ingreso diario, su trabajo, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Tiene una idea cuándo las rentas vacacionales o rentas vacacionales en el área se va a abrir? Ahorita creo que no es parte de la preocupación inmediata. Posiblemente vamos a empezar a largo plazo, posiblemente. ¿Y cuál es la situación para abrir pequeñas tiendas, tipo boutiques? Bueno, estas tiendas no se han. No, si no se. Hay ciertas tiendas que se consideran de primera necesidad porque venden algunos elementos que son de primera necesidad, como papel higiénico, jabones, y esos pueden estar abiertos. ¿Y campamentos de verano? Yo pienso que se pueden abrir los campamentos si tenemos menos de 12 niños en un grupo y se sigan las regulaciones. Las siguientes preguntas tienen que ver con evaluaciones. Tengo una amiga, amigo, que salió positiva para COVID-19
y el condado nunca le contactó. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con el condado? Regresamos 48 horas antes de que un caso tuvo síntomas. Ese es el lineamiento del CDC. Identifiquemos a cada persona con la que ese nuevo paciente ha tenido contacto desde entonces hasta cuando los encontramos. Entonces, esta persona posiblemente no ha estado en el tiempo establecido, posiblemente. Algo supe que el condado está contratando más personas de seguimiento de contactos. Sí, estamos contratando especialmente a personas bilingües. El anuncio para estas posiciones están en nuestra página del internet. Si pueden comprometerse 4 horas al día y hacer el entrenamiento, la capacitación de 24 horas, vénganse con nuestro equipo. Ok, y entonces cambian las recomendaciones de acuerdo a nuestros trabajos. ¿Cuál es la línea base para hacer exámenes? Bueno, si alguien tiene síntomas o han estado en contacto con alguien de COVID y si ya le dieron una prueba antes y tiene un nuevo contacto. Sinceramente, si no presenta síntomas de COVID, no iría por el examen. Ok. Tengo una amiga con la que caminaba pre-COVID, de la época de pre-COVID. ¿Podríamos caminar? Yo vivo en Petaluma, si caminamos a 6 pies de distancia. Bueno, pienso que ahorita todavía estamos tratando de limitar movimiento de condado a condado, de Marín para Sonoma. No estamos en este punto. ¿Es seguro para los niños nadar? ¿Y es seguro? Oh, ni siquiera hemos hablado de albercas ahorita. Y creo que el gobernador todavía no ha todavía elaborado cómo se va a mantener la distancia social en eso. Y serían, me imagino yo, las mismas restricciones si así fuese. Creo que tenemos un minuto que nos queda. ¿Hay algo más que le gustaría añadir? Sí, claro. Me encantaría motivar a todas las personas que se mantengan vigilantes, cuidadosos. Sigan las regulaciones, utilice su tapabocas, mantenga la distancia de las personas que no conoce, mantenga la higiene personal, asegúrese de no salir si no necesita salir. Claro que puede ir a los parques, disfrutar de los parques, pero por favor siga las regulaciones y si ve que está muy lleno, por favor, vaya a otro lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerla. A continuación, Darren Lachelle nos va a decir cómo usted puede someter preguntas para nuestra siguiente reunión. Por favor, comparta sus preguntas con nosotros para que podamos hacerla en la siguiente reunión de ayuntamiento. Esto lo puede hacer con una gran facilidad en nuestra página del internet, norcalpublicmedia.org, pleca coronavirus. Llene el formulario. Ese formulario de contacto está en cada página del sitio web. También tenemos la respuesta a las preguntas que ya han sido contestadas. Este programa está siendo interpretado en vivo a través de KJOR, la mejor. Muchísimas gracias por su servicio que le está proveyendo a la comunidad. La pandemia del COVID-19 ha hecho necesario para muchos técnicos en el área que trabajan de casa. En el área del Valle del Silicón, donde las autopistas se llenan y son grandes cantidades de personas las que trabajan, estamos viendo un movimiento de cómo se trabajaba y tal vez cómo se pueda trabajar. Tenemos a Pamela Lawrence, que nos trae del sur de la Bahía esta información. La semana pasada, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, dijo que iba a abrir a hacer nuevas contrataciones, diciendo que 50% de la labor va a ser realizada remotamente en los últimos 10 años. Dice Mark Zuckerberg, es muy claro que COVID ha cambiado las cosas, cómo seguirán a futuro. En este punto, la mayoría de nosotros en Facebook, 95% de nosotros o más, estamos trabajando remotamente.
Y al ver nuestras oficinas, cuando las abramos, tal vez 25% de lo usual va a estar trabajando en la oficina y van a estar los demás trabajando remotamente por muchísimo tiempo. Y para ser honesto, en el futuro pienso que la fuerza de trabajo va a empezar a moverse hacia ese camino. Estas predicciones pueden ser bastante correctas. Hablé con Meho Katel, que tiene una compañía que trabaja más de 2.200 personas que trabajan en el área técnica y están mostrándoles cómo hacer la transición a trabajar remotamente. La tasa de desempleo está a 14.7. Sabemos que las áreas de turismo y hospitalidad han sido golpeadas duramente. ¿Cómo ve esto usted reflexionado o reflejado en el área de la tecnología? ¿Sabes qué, Pamela? No hemos visto en esa área realmente eso. Hemos estado viendo con nuestra compañía los candidatos, las compañías. Lo que pensamos que está pasando es que las compañías más grandes están empezando a contratar más. ¿Tú has visto una gran diferencia en las contrataciones en oficina o para trabajar remotamente? Eso sí, ese es el gran cambio. Hemos visto típicamente 6 u 8% de los trabajos han sido remotos, de trabajar remotamente desde casa. Ahora es un 15%. Eso es un cambio significativo. Entonces, yo pienso que las compañías están empezando a tratar de cambiar su metodología a remota. Entonces, Facebook y otras compañías en el área del Silicón les ofrecían incentivos a las personas para trabajar con ellos. Ahora estamos viendo que las compañías están trabajando o híbridamente, parte en oficina, parte en casa o remotamente. Usted puede ver cómo va a cambiar esto. ¿Ha sido un cambio en los últimos 5 años o ya lo tenían programado? Bueno, yo pienso que siempre se pensó. Nosotros sabíamos que muchos candidatos bien talentosos querían a trabajar remotamente. Y luego el área de la bahía es un área muy cara para vivir. Pero sí, suena que nos vamos a ir moviendo para trabajar desde un área remota en los siguientes 5 o 10 años. Y claro, COVID, para bien o para mal, ha acelerado esta situación. Pero nuestra actividad ha estado igual o ha subido. Pero sí, hacia adelante creo que sí nos vamos a estar moviendo para ese tipo de plataforma. ¿Usted siente que las cosas se van a estabilizar la estructura de salarios si las compañías no van a estar ofreciendo incentivos locales? ¿Cree que van a afectar la estructura salarial? Esa es una gran pregunta y esa es la gran pregunta ahorita. Pienso que lo estamos viendo. Hemos visto a Facebook decir la última semana que 15% de su fuerza de trabajo tal vez va a estar remotamente. Perdón, 50% va a ser de Facebook remotamente en 10 años. Yo pienso que va a haber un gran cambio en los salarios. Pienso que se tiene que factorizar el costo de vida. Tenemos que pensar, bueno, ¿le pagamos a alguien para que trabaje en el área de la bahía o le pagamos diferente a alguien que trabaja en otros estados del país? Sí. Si tú tuvieras una bola de cristal al futuro, ¿puedes hacer una idea de cómo podría afectar esto a los trabajos tecnológicos? Empezamos a ver un poco de estabilización. Ahora, no hay duda que Silicon Valley va a seguir adelante existiendo, pero otros lugares, Seattle, Toronto, también. Necesitamos ser un ecosistema viable, necesitamos capital para invertir. No solo un área, el área de la Bahía o Londres. Pero ahora que tenemos el COVID-19, la gente quiere pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, más calidad de tiempo. Entonces estamos viendo esto. Yo pienso que si vemos esos dos factores, si empieza a florecer, ¿pensamos que va a desaparecer Silicon Valley o el Valle del Silicón? No,
No, creo que va a haber innovación técnica. Vamos a ver pequeños ecosistemas nuevos, compañías que van a crear ingeniosamente. Usted ha recopilado mucha información. ¿Hay algo que usted quiera compartir en cuanto al futuro del trabajo en el área tecnológica? Sí, claro, creo que el tema más grande es el punto de moverse a área a trabajar remotamente. 80% de los trabajadores están tomando trabajos donde nunca han estado en la oficina. Y estamos viendo compañías rápidamente que están doblando los números de contrataciones. Entonces, pienso que esas dos cosas se están acelerando y se están juntando rápidamente. Es una forma de adaptación de trabajo remoto. Y nuevamente trabajando en ver qué vuelve a ser lo nuevo normal una vez todo esto pase. Pero hay que tener mucha conversación. ¿Qué ramificaciones esto va a tener? ¿Cuáles son los ecosistemas tecnológicos? Pero sí va a haber un cambio fundamental en los trabajos a raíz de COVID. Jennifer Holmes de Caridades Católicas habló con Steve Mencher la semana pasada sobre las dificultades que ellos están enfrentando. Jenny Lynn Holmes, gracias por acompañarnos, gracias por tenerme aquí. Ahora, dime, tú eres la directora de programas de Caridades Católicas y como tal, tú me dijiste el otro día que tienes cuatro áreas principales que tú monitoreas en Caridades Católicas. ¿Me podrías decir un poquito más y luego vamos a meternos un poco más cómo esto ha sido afectado con la pandemia del coronavirus? Claro, Caridades Católicas, la diócesis ha estado en Santa Rosa y también funciona en diferentes condados, cuatro áreas principales. La primera es trabajar con las poblaciones indocumentadas. También proveemos servicios para las personas de la tercera edad en los centros de memoria y también hay un programa para las personas de la tercera de la tercera edad que se llama Estoy en casa o no puedo salir de casa. Proveemos conexiones, servicios de seguridad, asegurándonos de que están bien. La tercera área en la que hacemos mucho trabajo es el área de acceso a comida. Tratar de colaborar con las personas, distribución de comida en nuestra comunidad y asegurarnos de que las personas que no tienen seguridad de obtener sus alimentos tengan acceso a la comida. Y uno de los servicios más grandes que tenemos es el área de vivienda y personas sin vivienda. Proveemos cuidado a través de diferentes recursos, trabajando con nuestros albergues, programas de vivienda, programas de comunicados con la comunidad, aparte de proveer vivienda. Oh, bueno, todas estas cosas han sido profundamente afectadas por el coronavirus. En un momento quiero hacerte unas preguntas específicas sobre inmigración y nuestra comunidad indocumentada, pero primero, en la última semana o dos, las caridades católicas han estado involucradas con la ciudad de Santa Rosa y el condado en poner un nuevo albergue para las personas sin vivienda en el centro Finley. ¿Me podría dar un poco más de detalles qué es lo que está pasando, cómo ha ido, cómo se han organizado y cómo está ayudando durante este virus? Absolutamente. Este es un programa innovativo y nuevo. Estos tiempos nos llaman por cosas sin precedente también. La ciudad de Santa Rosa y el condado de Sonoma han estado trabajando en diferentes avenidas para tratar de mantener a nuestras personas sin vivienda seguras. Hubo un reporte reciente de la Universidad de Boston de la gente que no tiene vivienda. Tienen de 3 o 4 veces un riesgo más elevado de tener complicaciones de COVID-19. Entonces se pone a pensar todo lo que tiene que hacer, aislarse en casa, lavarse las manos, la higiene. Todas esas cosas son virtualmente imposibles para una persona que no tiene vivienda.
en una comunidad. No tienen acceso a baños o lugares para lavarse sus manos o lavarse y no se puede aislar en casa. Entonces, hay una gran variedad de pasos que hemos tomado. Lo primero es asegurar la operación, asegurarnos que hayan nuevos protocolos de limpieza, de distancia social. Todo eso lo tuvimos que asegurar antes de que podamos mover a personas fuera de nuestros albergues a los diferentes hoteles o lugares. Después de eso, estábamos hablando con el condado de Sonoma, creó algo que se llama un albergue no, de no, donde no haya conglomerados o aglomeraciones. Por ejemplo, Sonoma State, para evitar estar expuesto al virus. Y recientemente la ciudad de Santa Rosa, en un gran esfuerzo para evadir o erradicar que se vayan a enfermar las personas, tenemos una población densa en el centro de Santa Rosa particularmente. La ciudad de Santa Rosa pusieron un lugar, destinaron un lugar que tuviera distancia social. Y son 68 tiendas que están siguiendo los distanciamientos sociales. Las personas están viniendo de estos encampamentos o campamentos densamente poblados. En este lugar, en el Finley, tenemos para poderse lavar las manos, baños, tenemos servicio de lavandería, 3 comidas al día. Y hay seguridad y que también hay personal presente ahí para que ellos estén seguros y para que no vaya a pasar ningún percance con la comunidad. Ha sido una gran semana de aprendizaje. ¿Cuántas personas tienen ahí? Tenemos más o menos 39 personas. Estamos a la mitad de la capacidad ahorita. Mucho del trabajo ha sido evaluar a los diferentes individuos, que empaquen sus cositas, moviéndose de un lugar a otro, así como nosotros cuando nos cambiamos de casa, movemos de un lugar a otro. Ellos también tienen que guardar sus cositas y trasladarse. Así que ahorita estamos a mitad de capacidad, más o menos. Yo tenía un par de preguntas que han llegado. Dice, desafortunadamente me quedé sin trabajo por el virus corona y no tengo dinero para pagar renta. Y eso está conectado con la falta de vivienda. Por consecuencia del virus corona, dejé de trabajar, ¿no? Como todas las personas que están afectadas. Esto es algo que hemos estado viendo al inicio de esta crisis. Esta es una de las necesidades más grandes. Se va a volver en una de las necesidades más grandes. Desafortunadamente, después de los incendios TOBS, los otros desastres que hemos tenido en la comunidad, una de las primeras cosas que las personas necesitan es la comida. Se ha incrementado un 76% la necesidad de comida en cuanto a la distribución. También sabíamos rápidamente que de la manera que se estaba desarrollando esto, que se iba a afectar muchísimo la vivienda. Uno de nuestros propósitos más grandes es mantener a las personas en vivienda, que no pasen a ser personas sin vivienda. Hemos puesto en lugar una asistencia para la renta, sea usted documentado o indocumentado. Los servicios son provistos para que usted pueda tener asistencia para pagar la renta, para que usted se pueda quedar en casa si ha sido afectado económicamente por la pandemia del coronavirus. Usted puede llamar a nuestra oficina al 578-6000, área 707-578-6000. Oh, ese programa suena como que va a ser una línea de vida para todos. Bueno, hablábamos el otro día y se me ocurrió a mí que muchas personas tal vez tengan la idea de que este es un momento en que las cosas ya están apagándose, menos casos, menos hospitalizaciones, los negocios están abriendo. Pero cuando yo platiqué contigo, tú tenías una idea completamente diferente. Tú estás esperando que vamos a tener una avalancha de necesidad en nuestra comunidad. Y eso es lo que Caridades Católicas hace, eso es lo que tú haces.
Pero entonces tú vas a necesitar una gran cantidad de incremento en tus recursos para poder responder a esas necesidades. Así que tú dime, ¿cómo ves los siguientes 6 meses a un año? ¿Qué es lo que Caridades Católicas va a estar necesitando? Bueno, sí, desafortunadamente este es el principio únicamente de la crisis. Los números de los casos empezaron a bajar, restricciones se fueron aflojando. El factor económico es una de las capas más grandes que va a afectar a las personas más vulnerables de nuestra comunidad y va a ser un efecto de dominó. Estamos viendo a un tiempo de recuperación gigantesco. Los estudios que se hacen sociales dicen que estas personas, aunque no se enfermen, no se van a recuperar de esto. Esto incluye pérdida de trabajo, pérdida de viviendas, pérdidas de todas las áreas. Nuestros gobiernos se van a quedar cortos de fondos, las instituciones de ayuda no van a alcanzar con todo. Como una organización sin fines de lucro, nosotros somos de segunda respuesta. Vemos cómo se afecta la vida del ser humano y nos dedicamos con las personas más vulnerables que son muchas veces olvidados. Y solo podemos hacerlo si tenemos los recursos que necesitamos. Y eso toma a cada uno de nosotros, en nuestra comunidad, asegurarnos que no se incrementen los números de personas sin vivienda. Que podamos ayudar a las personas que han caído en una situación sumamente difícil por razones fuera de su control. Pero el impacto a largo plazo, 6 meses, claro que sí lo vamos a sentir, pero también 2 años. Ok, finalmente hablemos de la comida y la distribución de comida. No hemos visto en nuestra comunidad esta línea para recoger comida de millas y millas y millas. Creo que en nuestra región nunca se había visto, en nuestra comunidad. ¿Cómo están manteniendo usted poder surtir la necesidad? Pero se ve también que en los siguientes 6 meses a un año, la gente va a empezar a pasar hambre si no les hacemos llegar la comida. Entonces, cuéntame tú, ¿cómo estás tú y las demás organizaciones sin fines de lucro trabajando con alimentar esta comunidad? Absolutamente, la comunidad. La comida es una de las primeras cosas que la comunidad necesita. Lo vimos en las primeras semanas. Ahora hemos evolucionado a la asistencia de las viviendas, rentas. Pero la necesidad de comida es una situación que no acaba. Sigue, sigue, sigue. Si estamos en recesión, todas esas cosas, siempre va subiendo la necesidad de comida, aun cuando las otras cosas van disminuyéndose. Estamos experimentando un incremento gigantesco. Hemos tenido que agregar 2 lugares para distribución de comida. Estamos espaciando a las personas. Tenemos una asociación tan buena con el Banco de Comida de Redwood. Ellos nos han ayudado a poder traer comida, hacernos llegar la comida a nosotros, que somos un servicio local para que se la podamos dar o accesar a las personas que la necesitan. También el programa de servicios de la tercera edad, tenemos un poquitito de dinero que nos ha ayudado a colaborar con personas de la tercera edad que están tan extremadamente vulnerables que ni siquiera pueden ir a la tienda a comprar. Entonces hemos podido llevarles la comida a la puerta de su casa para asegurarnos de que ellos estén siendo alimentados también. Porque no pueden salir, no pueden ir a la tienda. Es demasiado riesgo para muchos de ellos. Hemos tenido una gran cantidad de preguntas de las personas indocumentadas. Queremos recordar, pueden llamar al California Human Development, Desarrollo, California, en la Oficina de Desarrollo Servicios Humanos de California. El número es 707-228-1338 para la ayuda y asistencia que el gobernador ha prometido para las personas indocumentadas. 707-228-1338. Personas indocumentadas que necesitan asistencia financiera. 707-228-1338.
3-8. Hemos escuchado que hay dificultad en pasar a que la llamada entre. Es cierto, intentamos la semana pasada y hay muchas llamadas, entonces a veces no entra la llamada, pero queremos decirle que anote este número 707-228-1338, pero nos gustaría darnos otra información, otros recursos. Corazón Healdsburg es una organización sin fines de lucro y ellos están para la parte norte del condado de Sonoma, pero ofrecen servicios a los residentes del condado de Sonoma porque la necesidad es tan grande. Para Corazón Healdsburg, 707-395-0938. Ellos tienen información de cómo aplicar para lo que es el dinero que se está dando a través del gobierno también. Corazón Healdsburg nuevamente, 707-395-0938. Si usted necesita ayuda para aplicar a desempleo, ellos le pueden a dar las instrucciones y ayudarle a ver si califica para desempleo. Si usted no sabe si califica o no califica, usted puede llamarlos a ellos. Ellos hablan diferentes idiomas, son bilingües, hablan inglés y español. Esto es algo muy nuevo. Hay otro recurso, dinero para la comida pandémica, EBT pandémica, en el internet, ca.p/ebt.org. Nuevamente, ca.p/ebdeburro.tdetomate.org. Si usted no ha aplicado para las comidas en la escuela, va a haber también disponibilidad para eso. Darren Lachelle le va a decir cómo llenar el formulario para que usted escriba sus preguntas para nuestra reunión del próximo martes a las 7 de la noche. El programa de la próxima semana, el próximo martes, es el último que tenemos planeado y va a usted a llegar a la página del internet norcalpublicmedia.org. Pleca. Puede hacerlo en nuestra página del internet, comparta sus preguntas en el contacto, en la hoja de contacto. Manténgase en sintonía con NorCal Public Media para estar al tanto de la información.